Petro, Venezuela, Hamas y Biden. Uno esperaría que este aterrador ataque de Hamas haga al fin entender a la administración Biden cómo se debe interactuar con el régimen mafioso de Venezuela. Columna de Francisco Santos. En un mundo interconectado como el de hoy, lo que sucede en el Medio Oriente tiene impacto en todo el mundo y genera consecuencias impredecibles que solo reconocemos tiempo después. El primer efecto es que el brutal acto de terror de Hamas, organización terrorista que nunca ha aceptado la existencia de Israel, empoderará organizaciones similares en el mundo, como Hezbollah en Líbano y las FARC y el ELN en nuestro territorio, solo para mencionar algunas. No es que no lo hayan hecho en la región o que necesiten incentivo. Ejemplos a seguir en América Latina hay muchos. Los dos ataques del terrorismo islámico en Argentina en 1992 y 1994 contra la Embajada de Israel y la Asociación Mutual Israelita, que dejaron 113 muertos y más de 600 heridos, son un referente de terror. La toma del Palacio de Justicia por el M-19 en 1985. El secuestro de los 194 feligreses en la Iglesia de la María en Cali en 1999 por parte del ELN y los campos de concentración con secuestrados que tuvieron las FARC en Colombia entre el 2000 y el 2008, muestran la sevicia de las organizaciones terroristas que operan en Colombia. Sin embargo, la violencia brutal contra civiles desarmados, el terror y el festejo de este que vimos prácticamente en vivo y en directo, ponen este ataque terrorista de Hamas en un lugar distinto de crueldad y horror, que elimina barreras y límites sobre lo que los terroristas en otras partes del mundo van a hacer en el futuro. Si le sumamos la posible ejecución de rehenes en vivo y en directo, incluyendo niños, que seguramente va a suceder, el uso del terror adquiere una nueva dimensión que seguramente tendremos que ver y sufrir nuevamente allí o en otros lugares del mundo. En Colombia, las organizaciones narcoterroristas hoy crecen al amparo de un gobierno que las justifica y no las combate. A esto se suman las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre lo sucedido en Israel, en las que va a condenar el terror y disculpa y apoya a la organización terrorista, lo que le da a los líderes de estas sanguinarias estructuras en Colombia carta blanca para ejercer su violencia. Venezuela y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entran en la ecuación y no de una manera tangencial sino directa. Para nadie es un secreto que la relación de Irán y Hezbollah con la dictadura mafiosa venezolana, la política de detente que aplicó al Medio Oriente y la misma que aplica a Venezuela, de la que se enorgullecía el gobierno Biden, el mismo secretario de Seguridad Nacional Jake Sullivan el pasado 8 de septiembre en la revista Atlantic sacó pecho y dijo: "El Medio Oriente está en su momento más tranquilo en las últimas dos décadas. Se vino a pique con esta masacre cometida por Hamas, con el apoyo y a la luz verde de Irán, como lo confirma el Wall Street Journal. Darle 6 billones de dólares a Irán por 5 presos, o mejor, 5 secuestrados, porque allí no hay justicia, vale. Levantamiento de sanciones a narcosobrinos de la esposa de Maduro y licencias para exportar petróleo de Venezuela a unas empresas a cambio de 4 secuestrados en Venezuela, vale. Claro, después secuestraron a otros norteamericanos, sin aprender esa lección como tampoco aprendieron la de Irán. Hoy el gobierno de Joe Biden pone sobre la mesa la posibilidad de entregarle a Alex Saab a Venezuela y flexibilizar aún más las sanciones, a cambio de una supuesta liberación de presos políticos y unas supuestas garantías electorales. No podemos olvidar que Biden, como vicepresidente, fue el gestor del acuerdo con Irán en la administración Obama, que tuvo un solo ganador: la dictadura islámica de Teherán y su accionar destructivo en el Medio Oriente, que ahora se ha trasladado a América Latina. Tampoco podemos olvidar que Barack Obama le abrió las puertas a Cuba para normalizar relaciones, pero fracasó en su intento. Cuba, como dictadura extremista, en vez de entrar al vecindario como un buen vecino, continuó con su política agresiva y expansionista, que tanto daño le ha hecho a la democracia y a la libertad en la región. Tanto Joe Biden como Barack Obama creen que ante las dictaduras totalitarias
las buenas intenciones sirven para crear puentes de transformación. Obama cambió de posición en Siria frente al uso de las armas químicas y miren el resultado, un gran triunfo de Rusia en la región, millones de desplazados y cientos de miles de muertos. Obama dejó pasar la invasión de Crimea con una serie de sanciones menores y hoy tenemos la guerra de Ucrania. Biden y su mediocre operador político en nuestra región, Juan González, van por el mismo camino en Venezuela. No han entendido que Maduro es un mafioso al servicio de los carteles de la droga, de Cuba, de Rusia y ahora de Irán. Uno esperaría que este aterrador ataque de Hamas los haga al fin entender cómo se debe interactuar con ese régimen mafioso. Desafortunadamente con Venezuela, y más cuando quienes están encargados del tema son tan incapaces, toca aplicar la ley de Murphy. Si algo susceptible de salir mal, saldrá mal. En este caso, para la historia y los responsables, habría que subirle el tono a esta ley de Murphy. Como ya sabemos que las cosas van a salir mal, habría que decir que, en el caso de Maduro y la política del gobierno Biden, no solo todo va a salir mal, sino que va a empeorar.